¿Cómo están mis chicas? Bueno, pues vamos a empezar. Bien, dicen por ahí. Son las 6:08 de la tarde. Vamos a iniciar este recorrido con ellas. ¿Ellas quiénes son? Pues Mariló Montero, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues ya te contaremos. Hola. Te contaremos enseguida con detalle. Ah, vale, creo que no me veías. Sí. Consuelo Berlanga, hola. Muy buenas, pero de buenas tardes menos, porque yo donde estoy está el cielo absolutamente negro. El mar está de un gris oscuro, eso sí, precioso, ¿eh? Bueno. Un nubarrón sobre el Peñón de Fach, pero... tarde terrorífica, pero tarde amorosa, porque aquí estamos juntos. Eso es. Concha Galán, ¿qué tal estás? Buenas tardes, chicas. Oli. Pues mira, nosotros tenemos un sol y una luz estupenda, maravillosa, hola, hoy aquí en Madrid, pero se nos avecina una que yo creo que prefiero un cielo oscuro y una cuanta lluvia, ¿eh? Una ciclogénesis, ¿no?, que va a explotar en cualquier momento. Explosiva. Eso pues es. Pues en 4 horas. Pues bueno, en fin, pero vamos a sonreír o vamos a intentarlo. Primero saludo también aquí a mi Belín. Hola, de Washington. Buenas tardes. Bueno, aquí ha venido que ya sabéis que Belinda tiene esa capacidad, a veces trae al hombre. Soy José Luis Moreno. Hola, Beli. Hola, chicas. A veces trae al hombre. ¿Qué tal? Belinda. Irma Soriano. Hola, ¿qué tal? Hola chicas. ¿Qué tal? Pues mira, se llama Alex. Se ha tirado varios árboles en Madrid, sí. Se llama Alex. Sí. Y que viene con una fuerza, con una mala leche tremenda. Increíble, ¿no? Oye, yo quería que haceros pasar un buen rato, pero cómo no abrir el capítulo de Madrid. Yo no sé qué os parece, qué va a pasar a partir de las 10 de la noche, ese impacto de la medida sobre las personas. Madrid cerrado, no podremos salir, no podremos entrar, pero hay muchas excepciones. Entonces, sí, 10 municipios están, podréis salir, ¿no?, a trabajar. Sí, nosotras ahora mismo sí, pero no, si queremos entrar en Madrid tendremos que llevar un justificante salvoconducto. Tú también, ¿no, Nieves? Tú para ir a trabajar puedes salir. Claro, pero está justificado. Pero ya me ha dado Telemadrid y Onda Madrid un ¿podrás invitarnos a tu casa? ¿Máximo de 6 personas? Si sois menos de 6, sí, claro. Aunque no seamos del mismo núcleo familiar. Es que hay mucho lío con esto. Pero si sois mucho vacío. Irma no puede ir a tu casa, Nieves. No, porque Irma no vive en Madrid. Tú vives en Madrid, pero creo, y si me corregís, que sí que los que no estamos dentro de esos 10 municipios podemos hacer un viaje, ¿no? Nos podemos ir. No, dejadme. Se puede ir, tú te puedes ir a Berlín en aeropuerto, o sea, en avión. Sí. Pero si quieres irte en coche, no puedes. Al M30 no puede ir. Un momento. Si no está justificado, porque tengas que ir al notario. Te puedes ir a donde quieras en avión. ¿Te quieres ir a Oviedo? Pues sí, te puedes venga, ir vámonos, a Madrid. Oviedo. Si no está justificado, no puedes entrar. Claro, no puedes entrar. Y tú sí te puedes mover desde el sitio. A ver, que Consuelo decía sí que te puedes mover en tu propio municipio. Yo estoy fuera de Madrid, pero como estoy empadronada en Madrid, yo sí puedo entrar en Madrid. Sí, porque señor. Se supone que es mi residencia habitual. Yo puedo regresar. Lo que no puedo es salir de Madrid y venirme a donde estoy. Pero desde aquí hacia Madrid yo sí puedo. ¿No? Eso es. Sí, señor. Bien fijaros dicho. Fijaros el jaleo. Bien dicho. Claro. Pero bueno, mirad cómo está la gente, porque están hechos un lío. Exactamente el mismo lío que tenemos aquí. Es que no sabemos ya ni para dónde tirar. Si para arriba, para abajo, salir o entrar, está todo, pues eso, patas arriba directamente. A día de hoy no tengo ni idea, porque ayer dicen una cosa y ayer dicen otra, la contraria. No se ponen de acuerdo. Y al final los que sufrimos somos los ciudadanos. En vez de estar discutiendo tanto, se tienen que preocupar del pueblo, que es el que les paga el sueldo. Eso se lo sueltan a la torera y cada vez hay más gente infectada. Pues no estoy muy enterado, la verdad. Lo que he oído hoy en la televisión, que por lo visto no se va a poder salir del municipio de Madrid. Unos dicen una cosa, otros otra y estamos como locos. Bueno, que Mariló, que si quieres regresar a Madrid tienes que hacer un máster antes. Yo creo que hay que aplicar
la responsabilidad en todos los sitios en los que estemos en España. Con Marilo, la manera hoy de que la mujer bien. Y aplicar el sentido común, porque tenemos que tener, evidentemente, conciencia de las normas que se van a establecer, dónde podemos ir y qué tenemos que entregar, pero si tú aplicas el sentido común, pues tienes una vida contenida, porque el virus nunca ha desaparecido y en el momento en el que se han empezado a hacer bodas, bautizos, comuniones, a Tutiplén, con 200 personas en la celebración, es donde se ha provocado en el ámbito familiar el mayor número de contagios. Si ahora, incluso con estas restricciones, que esperemos sea para bajar la curva, doblegarla y mantenernos lo mínimo posible hasta que llegue la vacuna, tenemos que asumir que nuestra vida, evidentemente, no podemos hacerla como la hacíamos antes de la pandemia. Pero en España tenemos, vale, las restricciones, pero yo más quiero deciros una cosa. Sí, Concha. Una pregunta, a ver si me ayudáis, yo no entiendo nada. Yo no puedo ir, yo estoy en Madrid, yo no puedo ir a comer mañana a casa de Irma, porque Irma no vive en Madrid. Pero en cambio, a Madrid, por Barajas o por donde sea, pueden entrar de cualquier lugar, de cualquier país, a nadie se le hace ninguna prueba, y esa gente va a entrar en Madrid porque vienen a ver el Museo del Prado, por ejemplo. No entiendo nada. Claro, y pueden traer ni lo suyo. Ni nadie. Pues la economía hay que mantenerla activa. Aquí hay mucho lío, pero lo que yo tengo claro es que ahora ya nos pilla. La economía hay que mantenerla activa. Algunas cosas más de cómo en este encierro nos podemos aprovechar. Os voy a pedir una cosa, que cuando empiece a hablar una, la dejemos terminar, pero venga, termina, Consuelo. Ah, es que ¿sabes qué pasa? Que es que yo a Marilo no la escucho. Ah, pues está... Que sí, está, bueno, por alguna está, razón se oye fenomenal. Yo lo que sí no escucho es un no pelín de retardo, de eco, de con Consuelo. Concha. De Concha. Consuelo Concha. No, porque hoy entra por teléfono, ¿verdad que sí, Consuelo? Yo estoy por teléfono hoy, pero ella que yo está por teléfono. A lo mejor es que al estar por teléfono yo no puedo escuchar a Marilo, porque no escucha absolutamente nada. Pues no, pues eso hay que solucionarlo. Vamos a intentar que... Bueno, mira, ya está. A ver, Marilo, di algo, por favor. A ver. Estoy comentando, estaba complementando que evidentemente es lo que... Venga, pues termina, lo que Marilo, dice Isabel, por completar, que estas cosas que a veces son incoherentes de cómo tenemos que vivir de una forma más restringida, pero mantener activa la economía, porque es una hecatombe lo que se nos viene encima. Entonces tiene esa paradoja de que poder entrar por aviones y trenes desde el extranjero o desde otras comunidades por algún motivo a Madrid o a donde sea, incluso aquí en Andalucía, porque hay que mantener viva la economía. Entonces los regímenes de restricción no pueden ser absolutos, si no estaríamos muertos todos económicamente hablando. Pero el bicho también, pero Marilo, también el bicho lo vamos a mantener, desgraciadamente, bien vivo y coleando, si no se hace ninguna prueba, si aquí puede ver, bueno, cualquier persona. Es que los datos de Madrid son terribles. Es como una noria. Esto es una noria. Tenemos dos canastas. Una que está arriba y otra que está abajo, ¿vale? Arriba puede estar la salud y abajo la economía. O abajo la economía y arriba la salud. ¿Cómo equilibrar las barquillas de esa noria? Pues es muy fácil. El motor que mueve esa noria, para que se queden a la misma altura la economía y la salud, ese motor tiene que funcionar. Para que funcione, todas las piezas de ese motor, absolutamente todas, desde la más pequeñita hasta la más grande, tienen que funcionar. Me da igual que sea, si un niño va al colegio sin mascarilla, ya no está funcionando el motor. Quiero decir, el motor somos todos, el motor es España, sí. Y todos a una conseguimos que esa dicotomía que es falsa entre salud y economía se equilibre. Muy bien, Consuelo, muy bien. Bravo, muy bien, bravo. Dicho, Consuelo. ¡Upa, Consuelo! ¡Upa, Berlanga! Oye, Concha, que querías también dar tu opinión. Adelante. Hombre, yo quería decir, a ver, que yo por supuesto acato todo y esta antes la salud, y sabéis que he protestado poquísimo el confinamiento, que lo he aceptado todo, pero llega un momento que cuando tú has cumplido todas las normas, no te has juntado con 20 o 30, no has compartido vasos, ni copas, ni besos, ni abrazos, te cae la misma, yo hablo, hago como dice Onda Madrid, ¿no? Yo cumplo, uso la mascarilla, pero la usemos todos y hagámoslo todos. Porque es lo de siempre, una manzana podrida, estropea todo el cesto. Exacto. Claro, pero es que por 4, 5 o 23, que me da lo mismo, sea en boda, en bautizo o en un partido de fútbol.
nos toca a todos. Entonces, todos cumplamos las normas. Bien dicho. Y aplaudo yo también en la tele. Como estuve en el teléfono, no suena mi aplauso. Belín e Irma, que os han estado escuchando, creo que ahora os cedo la palabra porque parece una película de terror. Cambiamos. También parece una película de terror lo que estábamos hablando, pero lo que vamos a contar ahora tiene que ver con la investigación que ha llevado a cabo un juez de instrucción de Barcelona y nos hemos quedado, yo no sé vosotras, pero por ejemplo Belinda, que has estado además en el mundo Mainat, de Josep María Mainat, este intento de asesinato, en fin, no sé si a ti te parece. Yo creo, Nieves, de todas formas. Si sabías algo cuando estabais grabando vosotros, tu cara me suena, ¿no? No, y además él no aparecía por ahí, pero. Ya. Hay muchas cosas raras, opinar por opinar sin saber toda la realidad, me parece un poco aventurado. Pero él había cambiado las cerraduras, tenía una vigilancia permanente, ¿por qué? Por algo. Y ella se llama Ángela, es más bien un ángel de la muerte, ¿no? Porque le metió un chute de insulina, siendo el diabético, que casi se lo lleva para el otro barrio. Pero qué fíjate miedo que si no llega tener a ser. Tener a tu exmujer con esas intenciones. Si no llega a ser por las cámaras, claro, que ven que entra 13 veces en la habitación y que además él mismo en la ambulancia parece ser que ya la señaló a ella, ¿no? Diciendo, ha sido ella, me ha querido matar, o sea. ¡Qué miedo! Es que ni en las mejores películas de Hitchcock pasa esto. Esto es qué terrible, miedo, ¿no? De verdad, qué pero, miedo. ¿No y ha aparecido también, ahora están diciendo que si ella, pues, presuntamente es adicta, ¿no? Tiene determinadas adicciones. Y luego ha aparecido también, pues, como que tenía un amante o pagaba a alguien. Sí, es que está apareciendo una gente muy extraña que, por lo visto, no reconoce guión aquí, ni los ha visto nunca en su casa. ¿Y quién se lo iba a decir a este hombre? Estamos hablando del rubio de la trinca. Sí. Es que ahora que dices eso, yo creo, Nieves, que nos tiene a todos sobrecogidos porque conocemos a Mainat, porque le ponemos cara. Claro, porque claro. Nos parece que esas cosas nunca nos rozan. Este miembro de la trinca, productor televisivo que conocemos, parece increíble. Y desde luego sí que tiene todos los componentes para la mejor película de terror, porque hablan de que toda película de terror tiene que tener un ambiente inquietante. Pues hombre, más inquietante que pero esto. Pero Consuelo, yo creo que presuntamente. Perdón, la inquietante no, sería. Pero ahí está el frigorífico con ella, con a las tantas de la madrugada. Para tal, de la madrugada que se acerca a ponerle vitaminas y despierta a este hombre. Es el guión de una película, decís, de terror y yo añado de ambición, porque el final de toda esta historia que estamos hablando, que llevamos 2 días llevándonos las manos a la cabeza, porque efectivamente conocemos a Mainat, todo era por dinero, todo era por heredar, todo era por tener más, que me da lo mismo si es por adicción, por pagarse a su novio o porque se lo gastara. Sí, hombre, no está justificado, está claro. Era por dinero. Y dice, tengo mi verdad, ni tu chicas, verdad, ni nada. Y una persona cosa, que presuntamente quiere asesinar al padre de sus hijos, es que chicas, ya ha perdido y una toda cosa, la razón. Lo, en los antecedentes, como hablamos cuando somos actores, circunstancias previas. ¿Cuáles son las circunstancias previas? Cambia las cerraduras y se busca un detective, una vigilancia, un señor de seguridad constante. ¿Qué habrá pasado para dar ese paso? Bueno, que tenía otros, miedo. ¿Qué habrá pasado para que tengas miedo? Exacto. O sea, sigo y preguntando. Y dos niños, Belinda, y dos niños pequeñitos. Sí, es verdad. Que él es que se quedó con añade, la patria potestad. Claro, pero que él, quizá por eso, para proteger a sus hijos más que a él mismo, por eso dijo, voy a contratar una seguridad. Imaginaos, porque ella entraba y salía a la casa, claro, de madrugada y le pegaba el jeringuetazo. Claro. A ver, Mariló, te voy a poner este sonido de una peli, a ver si somos capaces de saber, también tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre. Oh, tonterías. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Os acordáis de Cianuro por compasión? Que bueno, que eran sí, deliciosas no estas señoras. Sí. Pero vamos, que menuda, ¿no? Te daban por compasión realidad, veneno, ¿no? Oye, Mariló, no sé si quieres decir algo de este tema que nos ha dejado un poco. Es que nos movemos en el mundo de la tele. Y es que Mainat es la tele misma, si es que claro, le vimos todos empezar, muy jovencitos, ¿no? que se nene, se merde, sí, efectivamente. Cuéntanos, Mariló.
Hombre, en este caso yo obviamente lamento profundamente el sufrimiento que ha tenido que tener durante todo este tiempo, que me imagino que habrán percibido en casa por los detalles que conocemos de que ya había cámaras y ha tenido que ser un horror vivir debajo del mismo techo pues con esa tensión y con ese temor. Me alegro mucho de que esté vivo, de que esté bien y bueno, ahora pues la justicia tendrá que dilucidar, investigar y aclarar todo este tema, ¿no? Es lo que yo mando, es un abrazo de solidaridad a él, a su familia y que se resuelva de la mejor forma posible, pero solidaridad absoluta pues porque cuando en los ámbitos hay abusos por parte de un ser humano sobre otro me parece una injusticia suprema y obviamente como es una persona muy popular pues parece que no sobrecoge más, pero todo lo que tiene que ver con malos tratos, intentos de asesinato entre parejas y familiares evidentemente pues a mí me parece terrible. O sea, y esos niños, Marilo, que salga adelante. Y esos niños, ¿cómo les explicas mamá intentó matar a papá? No, es, pero bueno, es horrible. Yo lo que con la niñera, a mí me parece que el papelón de la niñera también tiene tela. Porque claro, la cuidadora de los niños, primero que él a las 4 de la mañana en la ambulancia le diga ha sido ella, ha intentado matarme, y luego que esa niñera tenga que dormir en esa casa con esa presunta... asesina, la mano que mece la cuna. Presunta implicada. Es verdad. Y con los niños... Ella diciendo, no han sido dos inyecciones de insulina, han sido cuatro, pero a eso, gracias a eso le salvó la vida. Bueno, yo a la niñera me da algo. No me extraña. Es increíble. Oye, decíamos, por poner un toque de sonrisa, ellos se hicieron famosísimos por cosas como esta. Vamos a recordarle con esa sonrisa. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis? ¡Qué grandes, por favor! ¡Qué grandes! Fíjate, no hemos hablado... Invento del bidet. No hemos hablado de Rosa María Sardá. Fue su primera mujer. Exactamente. Que ha fallecido, tienen no hace un mucho, hijo, por eso, un hijo en común. ¿Y qué pensaría ver a José María de esta manera? Pues la verdad que como parece todo, como si estuviéramos hablando de algo irreal, oye, claro. Irreal también parece, porque si tú ves a Mafalda, que es eterna, queríamos rendir nuestro homenaje, lo propuso en nuestro grupo de WhatsApp, lo propuso Consuelo, y vamos a escuchar lo primero la voz de, ¿os parece? La voz de Kino. Venga, ahí está. Sí. Estaba recién llegada, desembarcada en América Latina, por lo menos, y empecé, estaba muy de moda. Entonces en la agencia de publicidad se le ocurrió hacer una tira parecida para publicitar electrodomésticos. Pero no que dijeran qué buenos son los electrodomésticos, sino que una familia, ¿no? Que fuera divertido leerla, qué sé yo, y regalársela a los diarios. Los diarios dijeron, esto es publicidad, no tiene que pagar como cualquier publicidad, y entonces no se hizo nunca nada. Así que ya me quedé con 10 o 12 tiras de esta familia, hasta que 2 años después un amigo que era secretario de redacción de una revista de política, cultura y de actualidad, me dijo si tenía algo distinto de las páginas de humor que yo publicaba toda la semana. Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirme nada. Entonces el movimiento de feminista era muy fuerte también en esa época. Entonces bueno, me pareció mejor una nena que un nene. Pues ahí tenéis a Kino, Consuelo, ya que tú lo has propuesto, es que era muy grande. No sé si lo conociste. ¿Conociste a Kino? No llegué a conocerlo, pero sí te puedo decir que a mí Mafalda me ha perseguido a lo largo de mi vida. Porque yo entré en la historia de Mafalda en el colegio, acababa de llegar de Aguilar de la Frontera, de Córdoba, donde vivía con mis padres, a Madrid. Y esta compañera de colegio estaba todo el día colgada una guitarra y cantando a Joan Baez. Y además de esto, era una fan de Mafalda. Y yo me enamoré de aquella niña que quería entender el mundo de los adultos, que no había por dónde cogerlo, ¿no? Luego me encontré a Mafalda en Buenos Aires, porque en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, que es donde se forma pues la especie de rastro, ¿no?, como el de Madrid, con cosas antiguas, es un rastro fascinante. Pues allí al lado, una de las historias que tienen que hacer los turistas los domingos es ponerse a hacer cola en un banquito donde... Para sentarte con ella, ¿no? Claro, está Mafalda y están sus amigos Manolito y Susanita.
Y allí, porque esta mujer, Quino vivía en ese barrio, en San Telmo, y ahí, en la calle donde Quino coloca la vivienda de Mafalda, que es en el 371 de la calle Chile, uh-huh. allí, bueno, aquí pone, aquí vivió Mafalda. Yo no me hice la foto con Mafalda, pero sí le lancé un besito desde lejos y le guiñé un ojo. Pues mira, y además y luego, ayer estaba lleno de flores. Consuelo, vamos a escuchar claro. la voz de Mafalda. Mi mamá amasa. ¿Amasa sí. sola? Sí, amasa sola y sala la masa. La masa es sana. ¿Os identificabais con Susanita o con Mafalda? Pues mira, yo es que la conocí un poquito tarde. Bueno, nunca es tarde. Pero la conocí justo en el programa de Jesús Hermida en las mañanas. ¿Ah, sí? Mercedes, ¿ah? Una de las azafatas, ¿te acuerdas que trabajaba con nosotros, Mercedes? Sí. Ella le encantaba a Mafalda y siempre era zopita y hablaba cosas de ella como hablaba ella. Y conocí a Mafalda a través de Mercedes. Ah, qué entonces, gracia. Pues sí. Es que Susanita estaba deseando siempre tener niños. Sí. Y Mafalda era otro rollo. Luego había personajes, pues eso, como Manolito, Felipe. Luego, era una adelantada. Eso, sí, luego estaba Libertad, claro. Sí, a mí me encantaba la crítica que hacía de la sociedad consumista. Y luego cosas que he descubierto ahora cuando ha fallecido con 86 años, es primero la edad de Mafalda, que eran 56, o son 56, uh-huh. y luego algo curioso, que hemos empezado hablando de Oviedo, hay una estatua en Oviedo, de Mafalda, que bueno, también sirve para hacerte fotos, y que se nacionalizó. Español. Ah, bueno, es porque que le dieron el premio Príncipe, exacto, Príncipe de Asturias, ¿verdad, Concha? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y dejadme que meta una frase de Mafalda y me callo. Escuchad, el problema es que hay más gente interesada que gente interesante. Sí, qué buena. En el mundo que era, yo me bajo. Qué razón tenía. Es verdad. Claro, esa es la gran frase de Mafalda, ¿no? Cuestionaba el mundo establecido, pero a la vez era una pacifista. Yo conocí gracias a Mafalda conocí a Quino, es decir, todos, por supuesto, su gran personaje ha sido Mafalda, de todos estos homenajes que estamos viendo estos días, que estamos todos un poco como acongojados de la pena que nos da, me quedo con Mafalda llorando, diciéndole, me voy a tomar la sopa, ¿no? Como diciendo, no te vayas, porque era la hija de Quino. Pero Quino es un gran dibujante, no solamente de Mafalda, yo soy una fan absoluta de Quino, Quinoterapia, Humanos se nace, Déjenme invertir, que son un montón de dibujos maravillosos, casi todos sin texto, pero que con un humor como el que tenía Quino, brutales, ¿no? Entonces Mafalda está muy bien, pero ojo con todo lo demás que publicó Quino. Mira lo que decía Mariló, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Bueno, pero también podía decir, si vivir es durar, prefiero una canción de los Beatles a un long play de los Boston Pops. Bueno, ella era increíble. En fin, mira, y si en vez de planear tanto, volaremos un poco más alto. Ey, y si a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Bueno, pues como siempre, la gente no deja tiempo para lo importante. Bueno, Mariló, ¿tú eres muy de Mafalda o no? Mira, siempre me ha gustado muchísimo porque ha sido como un ejercicio psicológico. Cuando leíamos las viñetas de Mafalda, sí, sí. Te hacían reflexionar porque eran frases sencillas, breves y de repente que te generaban una especie de silencio y te quedabas como diciendo, ostras, ¿en qué poco ha dicho tantísimo? Yo creo que ha sido más como atender, como si fueras al psicoanalista, ¿no? Leer las viñetas de Mafalda. Cuando eras más pequeña yo me acuerdo que a ella no le gustaba la sopa como a mí, no me gustaba igual otro plato, entonces reivindicabas el derecho a rechazar esa comida, que por otra parte pues no estaba bien, ¿no? Porque no eran tiempos en los que se pusieran en casa comidas como para poder elegir ni discriminar. Es verdad. Una de las cosas que más me ha gustado, de las que he leído de Mafalda, que curiosamente estaba recordando que nació hace 56 años, la primera vez que se publicó la viñeta en la portada del periódico, un día antes de que falleciera Quino, entonces es como literario, ¿no? Fíjate, yo en el informativo lo cerré curioso. Precisamente porque me apetecía poner a Mafalda cualquier día, digo, ostras, pues qué bien, se hace el aniversario de 56 años de la primera vez que salía una viñeta en la portada del periódico, venga, pues vamos a cerrar el informativo con Mafalda, y pusimos una viñeta con movimiento, muy visual, muy bonito. Y luego a los dos días se muere Quino y me quedé. Digo, pero ¿esto cómo es? Fíjate, es ¿no? Es como romántico. Él siempre... Y,
Y por concluir, que quería quizás decir todo lo, en el país, por ejemplo, han hecho preguntas a dibujantes, a cómicos, pues el Roto, por ejemplo, todos lo y en Ecuador y en países donde han vivido dictaduras que utilizaban a Mafalda también como catarsis, ¿no?, de la libertad. Uh-huh. Y por mencionar, sí, claro, el análisis que ha hecho Tereixa Constella en El País, que se titula El diván de Mafalda, que cuando yo lo he leído esta mañana digo, justo esto es lo que yo pienso efectivamente y comparto sobre el concepto, claro que sí, a mí me ha aportado este personaje. Fíjate, ella decía, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que a fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. ¡Bravo, Mafalda! ¡Bravo! Sí, oye, quería poneros también el gran enfado esta semana. No sé si lo habéis escuchado, a Bertín Osborne. Un poquito, sí. Sí. Que tenía un enfado porque esas informaciones falsas sobre su familia... Yo os quiero preguntar si han dicho cosas falsas de vosotras. Vamos a escuchar a Bertín. Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad en todo lo que has dicho. Primero, mi hijo no ha estado ingresado nunca en el hospital. Fue a hacerse la prueba, como van cientos de miles de españoles. Y cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí, yo estoy en Sevilla, ellos están en Madrid, se encerró para pasar la cuarentena. Sin síntomas. Está mejor que tú y que yo, mi hijo Quique. En ningún momento se ha sentido mal, primero. Segundo, que yo no le hablo a las mujeres es como para descojonarse. Yo le hablo o no les hablo, dependiendo de las circunstancias, que me apetezca o no me apetezca. Yo hablo con las mujeres todos los días, ¿vale? Tercero, te diriges hablando de Fabiola como mi ex, pero vamos a ver, mamarracho. Fabiola es mi compañera de vida. Es una mujer 10. Bueno, muy enfadado, Bertín. Yo creo que todos le podemos entender, por favor. Es que ha sido. Además, en un momento en el que habla de cosas muy graves. Cosas además que le rompen el corazón a él, sobre todo el tema de su hijo Quique, claro que entró claro, al hospital. Que yo creo que por eso estalla, por eso estalla Bertín, porque se trata de su hijo, porque ha mantenido siempre en este asunto un perfil bajo y es lo que hay que hacer, porque si no, si os acordáis del dientes de Isabel Pantoja, sí, pues es eso, decir, bueno, sí, dicen barbaridades, llega un momento... Pero defendiéndose, porque muchas veces desborda, aguantas cosas que son mentiras. Sí, pero él por trabajo, como ha dicho, está en Sevilla, es que ni siquiera está cerca de sus hijos, de su mujer ahora mismo, entonces las cosas te duelen. Mira, a mí me parece, perdóname Irma, algo positivo más también de las redes, que también puede ser perjudiciales, es el hecho de que tenemos el cordón umbilical directo, que tú puedes coger tu móvil y lanzarlo a las redes. Y decir, oiga, no te hace falta esto es mentira. Una nota de prensa, no te hace falta nadie que tergiverse lo que dices, te puedes quejar de algo injusto. Y bueno, pues este señor que parece que se llama el nadista, pues creo que va a ir a por el Bertín con toda la razón del mundo. Yo solo tuve una situación con una revista que demandé, el Grupo Hachette, porque cuando hacía Mira quién baila, hice un baile con uno de los bailarines delante de Poti, y empezaron a decir que si yo ponía toda la carne en el asador después de una serie de comentarios como bastante inapropiados. Y cogí, tardé 6 años, pero al final gané. Sí. Entonces animo a todo el mundo que se pelee por la justicia, por la verdad, sobre todo, siempre en la vida. O sea, porque se especuló. No, empezaron a decir como que me quería ligar al... Intentaba ligarme al este, que también cogí no sé qué. Bueno, es que luego, muy desagradable. Luego no sabes las consecuencias familiares. Claro, que es que no, todas consecuencias no porque me conocen, pero dices, me vas pero a poner a mí, que soy una señora... Pensando en tu familia. Claro, quizá, ¿no? Y que soy una tía súper seria, o sea, que es que, bueno, cada uno elige su camino. Ponerse a decir esto, digo, no. Esto va a tener consecuencias. Qué daño. Me desanimaron, me acuerdo, me decían, no te metas con el Grupo Hachette, no sé qué. Digo, que no, con toda mi artillería. Y me fui a por ellos. Yo y también demandé, ¿eh? Una sí, vez. Sí. Es que hay que ir. Y bueno, no hay que tener miedo. Es que eso no es que nosotros, cada uno puede opinar lo que quiera. Es que eso es la libertad de expresión y ese no es eso. Mariló, yo demandé porque mis niñas eran muy pequeñas y ponían en voz de ella, mi mamá está muy feliz, no sé qué. Bueno, y dije, ¿pero qué es esto? Diciendo que yo, bueno, en fin, es que mejor. No remuevas. Mejor que no, mejor que no. Pero digo que Mariló, de esto sí sabes, sí. Mariló.
Pero y además yo creo que tú también master. Tú también has puesto dientes, ¿no? He puesto muchas denuncias que he ganado, pero es verdad que es un proceso, como dice Belinda, son procesos judiciales muy largos. Y luego cuando han puesto en mi boca cosas que yo jamás he dicho y que además me han dolido especialmente porque no tienen que ver nada con mi perfil personal, ¿no? Y empiezas a meterte con los abogados y dicen, ¿para qué te vas a meter en estos líos? Porque van a empezar a defenderlos y luego las leyes tampoco se ajustan tanto a culparles porque se enmarcan en la libertad de expresión. Entonces, claro, he tenido muchas cosas, ¿no?, que ya ni merece la pena recordar porque no hace falta. No hace falta. Que es cierto que siempre genera la duda. Sí. De callarte. Yo creo que antiguamente cuando se decía el que calla otorga, o que era más elegante no meterte en conflictos y no contestar, yo creo que sí, que hay que contestar y que precisamente hay que contestar porque las redes sociales, la gente está, como en este caso, ganando dinero a través de los links y los clics y los me gusta y los likes, y entonces como es una cosa que le está generando dinero a este sinvergüenza, claro. Pues por cierto, sinvergüenza que ha quitado el vídeo, ¿eh? Mira. Desde luego, esta mañana no estaba disponible, cuando me habéis pasado el tema no estaba disponible y quería haber visto a ver lo que ha dicho el nadista, que es un impresentable, porque todo lo que coge son titulares horrendos, sensacionalistas, dolorosísimos, que la mayoría de las veces nosotras conocemos a casi todas las personas de las que él habla y es horroroso todo lo que dice de ellos. Y entonces es vergonzoso. Yo he tratado de quitarme esas cosas que me van saltando. Te van saltando. Yo, acordaos, sí. hace no mucho, cuántas veces salía noticias de María Teresa, la pobre María Teresa, que yo decía, Dios mío, ¿pero qué le habrá pasado? Y luego era mentira, que dices, pero bueno, por favor. Pero todo eso no es punible. Por eso yo creo que es punible. Como lo ha hecho Bertín. Eso sí, es. Pero tampoco puedes estar todos los días con contestando todas las insensateces, todo, sí. De todas las gilipolleces, sí, de todas las barbaridades que se dicen, porque cuando le da por una persona no paran. Sí, yo de verdad, desde aquí, nuestro afecto a María Teresa, ¿eh? Sí, hombre, María Teresa. María Teresa está en este momento machacada. María Teresa y María Teresa y tantos compañeros a los que les están machacando, porque esto es, no sé si es que eso es hablar por hablar, rellenar, escribir, yo no sé si es que tienen o les pagan por un número de palabras, es mentir, es difamar, es hacer es daño, encabronar, no, precisamente perdonarme la expresión, sí. Pero es encabronar, es decir, es de todo menos informar, y dices, hay que parar los pies, decir, esto que os estáis creyendo de este tío, es falso. Ahora, es hace falta los echarle valor, con Chelo Bertín ya ha grabado, si tiene imaginación. Ha grabado más de un vídeo. Sí, pero que hace falta tener valor, porque sabes que te metes en una pelea. Directamente, te metes pues en una pelea. Y hace falta tener fuerza. Haciendo daño a una familia. Claro. Hace falta tener fuerza y ganas. Oye, dime, adelante. Dime, Marilo. Recuerdo, fíjate que han dicho cosas terribles o que te pueden afectar hondamente, pero recuerdo un caso de un chico que escribió un artículo que se llamaba La bruja de Marilo. Y entonces se inventó todo el artículo diciendo que yo estaba entonces haciendo la mañana de Televisión Española, y entonces empecé a decir que los compañeros de mi trabajo, que yo les trataba mal, que les gritaba, que era una autoritaria, que era todo lo contrario a lo que soy. Porque yo creo que no he levantado la voz en mi vida, vamos, y menos en el trabajo. Uh-huh. Me dolió muchísimo, me dolió mucho. Y claro, mis compañeros me decían, pero ¿por qué no le denuncias? Pues fíjate, no lo hice, pero cuando me encontré en un, no sé si era en un Telva, en un Vogue, en un El, en una fiesta de las que vamos, y alguien me dijo, es él, y me acerqué, y le dije, que sepas que todo lo que estés escribiendo va a cargar sobre tu conciencia. Tampoco te preparas mucho lo que quieres decir, porque ¿qué le digo a este impresentable? Pero solamente con mirarle a los ojos fijamente, solamente con eso, ya vino a pedirme perdón al tiempo. Y luego, pues que tú, trabajo, Marilo, tenías trabajo. Que haber estado, si hubieses tenido que devolver todas las que te daban cuando estabas haciendo la mañana en Televisión Española, no habrías vivido, no habrías tenido tiempo ni siquiera para hacer el programa, pero porque era una detrás de otra. Ya. Pero es que ahora todo el que se pone delante de una momento, cámara es así, ¿eh? Sí, esto disculpa, es así. Pero también momento, tenemos las redes sociales y muchos canales para poder contestar que y además contestar de la manera que a ti te apetezca. ¿Sabes? Que no sí, te mira, con otra que se ha metido un montón, Paula Vázquez. Sí. Y cada dos por tres está, pues eso, sacando el nombre de la persona que la acosa, de las personas, y poniéndolo, que la gente lo sepa.
Y bueno, no sé cómo está legislado esto, pero supongo que habrá que seguir avanzando y desarrollando, porque esto evoluciona demasiado rápido. Y hay mucha gente que hace mucho daño. Exactamente. Exactamente. Sobre todo cuando mucho la gente daño. Se termina creyendo que eso pueda ser verdad. Eso claro, es. Y luego eso te es. Conocen y te dicen, ay, yo creo que eras de otra forma. Y bueno, ya, vale. Sí. Pero lo más grave es que haya compañeros dentro de la carrera periodística y con medios de comunicación, con micrófonos, con cámara de televisión y con el teclado para escribirlo y que lo reproduzcan dándolo como cierto. Ya, cuando tiene muy fácil llamar a sí. fuentes. Claro. Más que dientes, fuentes. Contrastar la información, ¿no nos enseñaron a nosotras eso? Contrastar la información. Sí. Si es que es de primero de periodismo, de primero, según te sientas, eso contrastar es. La información. Contrastar, doble Bella. Confirmación, sí, Bella. Señor. Oye, ya que claro. las noticias falsas estamos todas de acuerdo con que es una auténtica merda, sí. Por cierto, ¿qué llevas ahí que es...? ¿Qué aparato lleva aquí? Sí, bueno, sí. Los últimos mi del mercado. Mi trípode es un palo de selfie. Me encanta. Pero es trípode, que está. Ah, claro. Que es un palo de selfie. Ah, no, sí. Es que te prometo que no sé, me parecía un poquito fálico, ¿sí? No sé, oye, no, qué era... Mono es. Mira, pues sí, mira, mono. Nada, tiene nada, su, era un palo de selfie que me había asustado. Lo que oye. Pasa es que tiene muchos usos, es como... Ya, ¿sabes? Ya, como ya, el mango ya, de un paraguas ya. O el mango de un torneo. Bueno, chicas, no lo estáis viendo, pero es un palito blanco metálico con varias gordito. Posibilidades. Sí. Y sí. Tiene lucecita. Sí, sí, lo que viene siendo un palo para selfie, vamos. No, ese es más que eso. Es más que eso, más bueno. Oye, por cierto, ya que estamos un poco ahí, en ese territorio, ¿qué os parece que después de Enrique Ponce y Ana Soria, resulta que dicen que se ha enamorado José Tomás? Yo no sé si sois muy, muy, muy taurinas. ¿De quién? No, yo no soy taurina, pero sí de las historias de amor. Bueno, pues se ha enamorado de una mujer, parece ser mucho más joven que él. Luego, entonces, o sea, parece ser que Enrique Ponce abrió camino. Sí, bueno, yo creo que el camino ya estaba abierto. Ya estaba abierto el camino, sí. Pero a mí lo que me gustaba era la historia de él con Isabel, sí, que estuvieron 20 años y que la conoció yendo a revelar unos carretes hace 26 años. Ay, o 27. Pero eso es precioso. En Carrefour. Bueno, uy, no puedo decirle al marco. Bueno, no, pues no, en un centro comercial. Pagado, pero mira, no se han pagado, no. Pero en un centro comercial, que ya estaba ahí, se fijó en ella y se enamoraron. Y siempre ha sido muy discreto. Sí. Pero ahora no le ven con ella y le ven con otra. O sea, ellos las prefieren jóvenes. Bueno, y ellas también. Además, pueden preferir los jóvenes, ¿no? Pero a mí lo de la edad no me importa, ¿eh? Y tanto que no. Claro que no. Claro que no. Claro, si la edad no nos importa. Es que, pero es que la noticia de hoy era que sigue el mismo ritmo que Enrique Ponce, como diciendo, otro que está con una jovencita. No, este no dará el escándalo que ha dado Enrique Ponce fotografiándose, haciendo el chorra con una niña. A mí se me dice más que eso, y perdóname, Concha. Ponce, ¿no? Sí, perdóname, más que eso, a mí me gustaría que hubiera equidad, que lo mismo que una mujer se enrolle con uno de 20 o de 30 o de 32 o de 19, lo que le dé la gana. Y la edad que no sea igual de importante, o sea, que aquí dices, ay, qué bien, está con una jovencita. Y si una mujer se enrolla con uno más joven, ¿qué pasa? Pues nada. Mira, cuando los hombres pues es mucho más criticada. Mucho más jóvenes, los amigos, a ese amigo le dan un palmetazo, lo felicitan, qué maravilloso. Qué machote. Y resulta que cuando nosotras las mujeres nos enamoramos de un hombre mucho más joven, nos llaman pumas. ¿Pumas? ¿Ah, sí? Cazadoras de hombres. Claro. Vale. Sí, cugar. Cugar, ¿no? Que es en inglés, bueno, a ver, las que sabéis inglés, Belinda... Mariló, tú que has estado en Nueva York. No lo había oído nunca. Puma, puma, cuéntame, puma, ¿cómo se dice en correcto escocés? No, en yo estaba más con las MILF, pero no estaba puma. Yo con el puma. Pero se escribe puma, se escribe puma. No, lo había oído nunca. Se escribe en inglés, cougar. Ah, cougar. Ay, ahí es cougar. Cougar. ¿Qué le pasa al teléfono de Consuelo? Sí, sí. Puma me salía. Las cougar son las mujeres mayores de 40 años. MILF, me gusta más MILF. Sí, es más mono. Mujeres atractivas, leche. Sí. Se buscan a hombres mucho más jóvenes. O que te lo encuentras, que a lo mejor no lo buscas. Eso, claro, oye. No sé por qué me estoy dando por aludida, porque yo porque no sé de lo que estáis que hablando. Cazadoras de hombres. ¿Cómo lo contarás? Sí. Nada, nada. No, aquí no ponemos puertas al campo. No, pero sobre todo no es eso ponemos. De otro que sigue la senda. Es la cosa de otro que sigue la senda de Enrique Ponce. Con una chavalita joven. Es eso, ¿no? Ya, esa frase es que... De
otro es, que sigue es la que parece que hay como una especie de crisis en los 40 de los hombres, y en ¿no? los 30 y en los 60. Sí, es que la inmadurez, ya sabes, tú no tiene edad. No tiene edad. Pero no está tiene edad, efectivamente. Está científicamente demostrado que los hombres a partir de los 40-50 sufren un bajón de testosterona tan importante que necesitan afianzar. Ya, lo claro. que básicamente no o sea, es que no les la fitopausia. Claro, la fitopausia. Sí, sí, sí. No, sí, ya. No les crece, no. Ya, bueno, digo. Mariló está sabiamente no ríe, guardando silencio. Delante de su ordenador. De su ordenador, porque con la Virgen, sabe. Con la Virgen, porque querido. Sabe que hablar puede tener peligro, ¿no, Mariló? Yo en esto me voy a poner en el medio del ruedo, como si fuera José Tomás, hincando los pies en la arena, viendo cómo me viene el Miura por delante. Sí. Saco el capote y lo dejo pasar sin moverme erguido, porque es lo único que puedo decir sobre José Tomás, sí. Que para mí claro. es un dios en el ruedo. Y lo que haga con su vida personal, como cualquiera, son libres el, de hacer lo que quieran. El primer toro... No seré yo eso. Quien juzgue. No, juzgar para nada, ¿eh? El o sea, primer toro, que yo fui, estaba en Antena 3 a un festival, ¿no? Y entonces hubo un festival que hacían en Antena 3 durante un tiempo y el que lo ganó fue él. Y el primer toro me lo dedicó a mí, cuidadito. Anda. Y me decía su abuelo que estaba cerca de mí, ay, Irma, hija, échale una manita. Fíjate, me decía el niño. Tú no revelabas sí, carretes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no revelé ninguno, yo decía, a mí, bueno, a mí. Ay. Pero bueno, vosotras no habréis estado con un torero como Jesulín de Ubrique, por hombre, ejemplo. Hombre, sí, y tengo una anécdota. Yo me pidió mis zapatos. Presenté, pero que está muy feo eso decir me yo. Me pidió mis zapatos. Oye. Siempre ha sido muy fetichista en una entrevista que le hice. ¿Ah, sí? Me dijo, te los compro. Zapato? Y le dije, ¿cómo? Pero que me dice, contando. Sí, dame lo que me gusta. ¿Zapatos? No, que quiso comprarme zapatos. Le dije, pero si no están a la venta. Digo, están todos sudados, todos usados, ¿para qué quieres tú esto? Y me dijo, no, me gusta tu zapato. ¿Cómo pero te le lo compro? ¿Gustaste, Belinda? No, le gusta el zapato. ¿El yo zapato? No, el zapato. Ya. Yo presenté la yo le corrida, quiero mucho, ¿eh? La a Jesús, le adoro. La corrida de las mujeres, desde Aranjuez la presenté pero yo. Si la lió. ¡Qué corrida tan larguísima! Pasado. Que luego no es verdad que dijera te necesito. No, eso es que no, ya quedó no. gracioso. Eso y lo fue dejaron, que ya, ¿no? exacto. ¿Qué decías, Mariló? ¿No os acordáis de uno de los programas que Jesús Hermida hacía? No me acuerdo cuál era. Era la tertulia en la que estaba desde Paco Umbral, Amparo Rubiales. Estaba lo más grande sentado ahí en las butacas y tenía siempre a un único invitado al que él entrevistaba y luego le preguntaban el resto. Y invitó esa noche a Jesús. El programa de Hermida, donde sí, estaba yo poniendo era. Aguas, Mariló. Sí. Oye, y yo he puesto café y volvería a oye, hacerlo. Yo he dicho la hora. Anda, que no me ay, yo lo he dicho antes que tú. Vale, Mariló, bueno, sigue. Sí. A ver, sigue. Y entonces me acuerdo que arrolló la audiencia y que era una maravilla. Y creo que fue, puede que fuera Amparo Rubiales así, porque es una mujer que adoro y la admiro muchísimo, que le dijo, la diferencia, Jesulín, entre tú y yo es que tú ya estás sentado en la silla del invitado especial y yo jamás, por mucho que haga, alcanzaré esa posición. Ay, vaya. Toma. Es que está, es siempre grandioso. Ha sido muy discreto, sí. Además, sí, con y su Amparo, vida. Maravilla. Sí. Maravilla. Bueno, oye, os quería decir, porque vosotras sois muy de tú tenéis cada una un torero, porque seguramente. ¿Por qué me miras a mí? Porque vas de cuadro. Porque yo me acuerdo que... bueno, un tiempo, cariño. Todos tenemos un pasado. ¿Estuviste con un torero? No, promocionó a un torero. Ah, sí. Que porque creía mucho en él, me acuerdo. Sí, ostras, me sentí, le salió la jugada redonda. Gracias, Berlanga. Bueno, sigue, Herrero. No, vale, no, pero es que es verdad, cada una a veces has conocido, pues yo que sé, has tenido la suerte de estar... ¡Anda! Pero si fue en ¿no te acuerdas que lo conocimos en Arnedo? Que fuimos todos, que le dieron un premio a Jesús. Ay. Y a la mañana, y nos mandó Jesús allí. Yo recuerdo que me fui con Miriam Díaz Aroca. Yo también estuve. Luis Tomás Belgar, y fuimos todos. Y allí nos dieron la ¿cómo se llama? La, el zapato de oro. El zapato de oro, y ahí estuvo el novillero aquel que conocimos. Claro. Ay, claro. No me acordaba yo, mujer. Oye, que como el tiempo corre, que se las pela, quería contaros lo último de lo último sobre... es que me encanta poneros lo último. Hay un entrenamiento que se llama el Animal Flow,
Y no sé si estáis vosotras, porque yo os veo muy guapas, muy, muy delgadas, muy, muy estupendas. Eso sí. No sé si estáis dedicándoos a esto, que se trata de una disciplina sin accesorios, que se basa en los movimientos de diferentes animales. Por ejemplo, el de la mona chita. Qué mala tarde tenía la pobre. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? No sé qué le ha pasado a Belinda. Como venga Jane, la destroza. Que se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. ¿Te ha puesto a ver Santos? Yo creo que sí. Es que tú practicas el Animal Flow. Sí, ¿para qué digo un animal en general? No, ¿sabéis qué? No soy yo. ¡Qué mala digestión! ¿Alguien practica lo del cerdo? Dime, Consuelo. No, perdón, estabas tú con el cerdo, sigue con el cerdo. No, digo que es que hay quien prefiere la mona, hay quien prefiere el cerdo. El delfín. No, yo el conejo. Ah, tú el conejo. ¿Cómo y haces ejercicio como si fueras un conejo, ¿no? Tienes movimiento, el mismo movimiento. Yo no he hecho ejercicio en la vida, y ya sé que esto no está bien decirlo, porque llevo vida sedentaria, ni en el colegio siquiera hacía la gimnasia, porque me ponía detrás de la gordita y dejaba que ella hiciera los ejercicios. Por Dios, me camuflaba por detrás. Pero Consuelito, esto no lo sabíamos. Pero creo que por fin voy a empezar, porque esto del Animal Flow a mí me ha animado. ¿Y qué animal te eliges? Eso. Yo es que he visto, porque digo, esto de qué va, de qué dice, porque yo de ejercicio no tengo ni puñetera idea. Bueno, pues he visto lo del salto la rana, del salto el caballo, y a mí yo me quedo con el conejo, porque eso, ¿habéis visto cómo es el tema? Mover. Flexión, por favor, flexiona las rodillas, ¿eh? ¿Sí? Y es como tocándote casi el culete, ¿sí? Cerca de los talones, entonces con las manos detrás de la nuca y la espalda así tiesa, tienes que saltar con los pies juntos. Entonces ahí vas. Haciendo el conejo, vamos, yo hago eso y me quedo sin cabeza. Pero qué barbaridad. Es usando el peso corporal. Nosotros lo usamos como actores, pero para interpretar personajes, sí. Ah, qué bueno. Si os fijáis a partir de ahora en la calle, mirad a la gente que todos tenemos un animal dentro. Unos más, unos más. Espera, no, yo te hablo. ¿Tú a quién te pareces? A la hora. Yo estoy entre gato y perro. Bueno, mis hijas me dicen que tengo cara de ternera. No sé. ¿Tú, Irma, a quién te pareces? Sí, así de pronto. Yo... Claro, pero hay que fijarse. Piénsatelo mientras hablamos con Concha Galán. Concha, ¿tú a quién te pareces? ¿A quién te gustaría? Mira que me gustan a mí los animales, pero es que no tengo ni idea de a quién me parezco yo. O sea, yo no sé qué es lo que haría. Yo cuando me habéis pasado, cuando hemos hablado... Tú eres una garza. Eres una garza. Yo soy una garza. Ah, pues mira, sí. Pues sí. ¿Y Mariló qué podría ser? A ver. Mariló podría ser... Otra gata. Otra gata. Un flamenco. ¿No sería un flamenco, Mariló? No, Mariló es el puma. El puma que habla. Ah, el puma. Ah, no, yo la veo también gata. Yo la veo gata, ¿no, Mariló? Gata no, ¿eh? Gata no, porque no. No te gusta. No, gata no, porque no. Mira ella. Ya, tú... A ver, ¿tú? Sí, porque les veo más saboríos a los gatos, les veo más gatitos. De Andalucía decimos siempre que si tienes gatitos en la barriga, tú sabes, ¿verdad? Que sí, tanto. Un poquito de guasa. Sí. Y en cambio el león sí me he identificado mucho más. Bueno, es otro felino. Animal, porque es igual por la melena, por... Sí, felino. Eso es... ¿Y Nieves? ¿Qué sería Nieves? Yo, a mí me encantan los gatos. O sea, yo sería feliz siendo un gato. Es verdad, que el otro día te vi en Instagram. Pero no eres nada arisca, Nieves. Sí. Ah, no, pero soy independiente, de verdad. Sí, yo me gusta. Independencia, sí. Me gustan los gatos, yo me estoy encanta. Dando vueltas a que me llaméis garza, ¿eh? No sé si es una cosa bonita, si es positivo o negativo. Es bonito, sí. Que no es bonito. La dando oye, pues quieres no te gusta. Patas largas. Pues mira, no a mí me gustaría así. A mí me gustaría ser también un ¿patas pez? ¿Patas largas? Un pez. Para meter tu nariz en la pecera y hacer burbujitas. A mí un caballo. No, mirad, yo quería acabar bandería. Ya, porque estamos en el final, chicas, con esta canción dedicada a Mainat, que es la patata. Es que al final el hombre viene de la patata. Sí, señor. Chicas, con la patata, que todos venimos de la patata, tengo que despediros. Así que, Montero, buen programa esta noche. Pues a Mainat, que siga creando con ese ingenio y que nos haga sonreír a todos. Y que esa sonrisa ahora se la ofrezcamos a ellos para que la pueda recuperar en caso de que la haya perdido. Exacto. Que muchísimas gracias. Que beso. Vamos al informativo. Adiós, Mariló. Adiós, Concha Galán. Adiós.
Besos, chicas, besos, besos. Cuidaros, cuidaros, mascarilla. Consuelo Berlanda, adiós, adiós, adiós. Van en el mundo, yo me bajo. ¡No! ¡Belín! ¡Ay, Belín está en el perrito! ¡Soriano! Adiós, amigas, hasta la semana que viene. Son ellas, ellas. Gracias. ¡Ay, ay, ay, ay!